Buenas noches con todos. Hoy día quiero empezar con este mi oficina 500, porque como ya sabemos, estamos tratando de llegar a las 500 charlas este 2022 y a la fecha ya estamos muy cerca. Así que en primer lugar, gracias a todos quienes han ayudado, que una parte de ellos están aquí en haber creado esto y sin la colaboración de todos jamás se hubiese podido llegar a donde estamos en este momento. Muchas personas han colaborado, muchas otras han puesto su mejor esfuerzo y en realidad este es el esfuerzo de todos, pues, ¿no? Así que estando tan cerca, a 39 charlas de poder completar lo que nos pusimos como meta, los invito nuevamente a todos ahí para que tengan el ánimo de poner una charla más y tratar de completar estas 500 para el fin de año. Entonces, con esa pequeña introducción, ahora vamos a lo que vinimos, que es una charla filatélica. Y la charla de hoy, de lo que voy a hablar, es acerca de la política en la filatelia, porque política hay en todas partes, y en la parte del preámbulo de esta conversación también estábamos hablando de algo similar a política. Pero esta es una política específica de dos personajes que llegaron a ser presidentes del Perú. Augusto B. Leguía y Luis Miguel Sánchez Cerro. Ambos de la misma tendencia derechista, ambos en una época bastante difícil para el mundo, y sin embargo, a pesar de muchas de las similitudes que tenían en su pensamiento político, fueron antagonistas uno del otro. Y ese antagonismo se ve reflejado en la filatelia, que es uno de los periodos que se ve eso reflejado, así que eso lo vamos a sacar. Empezamos con tratar de tener una idea de quiénes son estos dos individuos. El primero, Augusto B. Leguía, Augusto Bernardino Leguía, nació en 1863, pero él se educó en Chile, en un colegio inglés, un colegio británico muy prestigioso que hay allá. Y en ese colegio él se destacó por a pesar de ser muy jovencito, sus habilidades para los negocios. Entonces regresó con esa habilidad de negocios, ¿no? Participó en la Guerra del Pacífico, hizo fortuna antes de los 30 años y hizo fortuna antes de ser presidente. Eso es algo que tenemos que recalcar. En su época fue el prototipo del hombre de éxito, y no por herencia, sino en base a su propio esfuerzo. Y en una sociedad oligárquica como era la del Perú en aquel entonces, eso digamos, las familias tradicionales de alguna manera no lo veían tan bien. Pero él, base a su esfuerzo personal, lo logró. Fue presidente del Perú en dos periodos distintos, aunque el segundo se reeligió, en el primero en 1908 y luego en 1919. Su sucesor, Billinghurst, que tenía ciertos problemas también con Leguía, lo desterró. Y Leguía vivió desterrado en Estados Unidos e Inglaterra durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Ahora, filatélicamente, la imagen de Leguía es la imagen recurrente de las emisiones postales, no de su primer gobierno, pero de su segundo gobierno, el de 1919 a 1930, el que se conoce como el Oncenio, y el que Leguía bautizó como la Patria Nueva. El segundo personaje es Luis Miguel Sánchez Cerro. Era un militar. Su característica era que él mostraba sus dones de militar en forma de ser muy valiente, muy destacado, muy, muy hábil, muy, muy ducho en su plano militar, ¿no? Él participó activamente también en el golpe de Estado contra Guillermo Billinghurst, el presidente que desterró a Leguía. Tenían en común Sánchez Cerro y Leguía un contrario político, que era Billinghurst. Por miedo político, a Sánchez Cerro, como se menciona aquí, ¿no? Era muy, muy valiente, muy, muy emprendido él, lo rezagaron de su mando de tropas y lo enviaron como attaché militar a Washington, pero él se salió de todo eso, era muy rebelde, muy frontal, y regresó al país. Entonces, en el Perú empezó a conspirar contra Leguía, y Leguía lo encarceló. Este es un punto interesante porque vamos a ver después que Sánchez Cerro encarcela a Leguía. O sea, prácticamente los dos hicieron lo mismo durante todo el tiempo.
Durante el tiempo que Sánchez Cerro estuvo fuera, él estuvo en Europa, participó en la Legión Extranjera, participó en ciertas guerras, la Guerra Española del Rif y muchas otras guerras más. Aprendió inglés, aprendió francés, aprendió italiano, él dominaba varios idiomas. El 29 regresa al Perú y otra vez se la agarra contra Leguía y ahí tenemos el asunto que viene, ¿no? En 22 de agosto se rebela y derroca al gobierno de Leguía. A grandes rasgos, este es el contexto del que vamos a hablar. Y en la parte filatélica, Leguía tuvo una estampilla, pero esa estampilla duró en circulación muy poquito tiempo y vamos a ver el porqué. Entonces, el primer gobierno de Leguía. En el primer gobierno de Leguía, filatélicamente, no hay nada que se asocie con la imagen de él. Estas son las estampillas que circulaban en la época de Leguía. El primer gobierno, nada, nada particular. Y lo único que yo he podido encontrar alguna vez referente de Leguía durante este primer gobierno es este sobrecito que no pasó por el correo, viene del Senado directamente a la Casa de Gobierno y el mismo Leguía la recibió y la firmó. Esto es característico. Parece que Leguía firmaba toda su correspondencia cuando la recibía. No es difícil encontrar documentos firmados por Leguía. Lo interesante es la descripción que tiene acá atrás, ¿no? Dice que contiene una resolución para reconocer tiempos de servicios a un capitán. Yo no sé por qué un jefe de Estado tenía que ponerse al tanto de estos detalles que quizás eran más clérigos, pero bueno, se lo mandaron a él. Quizás el personaje que recibía el reconocimiento era importante. 1919 a 1930 es el segundo gobierno de Leguía. Si ven bien, no sé si se ve mi remera de mi oficina es color blanca. Como ustedes saben, de estas remeras de mi oficina, Molina las mandó a hacer en color negro y en color naranja y este color blanco. En color negro no la puse porque se asocia a uno de los que está aquí de quienes estamos hablando, a Sánchez Cerro. El color naranja se asocia políticamente a otro personaje presidencial del Perú que lo asocian mucho con Leguía. Así que para estar en el plano neutral me puse esta blanca. Menos mal que había una blanca, porque si no hubiera parecido que era parcial alguno del otro. Bueno, Leguía, su segundo gobierno en realidad tuvo tres mandatos. Él mismo se reeligió, cambió la constitución para poder reelegirse. Pero como dijimos anteriormente, el tiempo de la Primera Guerra Mundial él vivió en Estados Unidos y en Europa y estableció muchísimos contactos, ¿no? Entonces regresa al Perú y decide postular a la presidencia. Pero estamos hablando acá en 1919. Entonces, si nos ponemos en contexto, este era el mundo en 1919. Que cuando yo lo vi, yo dije, estábamos hablando de 1919 el del 2022, porque es prácticamente lo mismo. Había una pandemia, había una guerra, habían ciertos convenios políticos entre las naciones y había una nación que estaba asomando tremendamente después de la guerra, que era el resurgimiento de los Estados Unidos, y estábamos viendo de los Liberty Bonds que se pusieron aquí en Estados Unidos durante la Primera Guerra para financiarla y todo ese movimiento económico. Prácticamente algo similar estamos viviendo ahora, creo, pero bueno. El 19 vivieron estas elecciones. Fue Leguía contra este señor Antero Aspillaga del Partido Civil. Leguía antes había sido del Partido Civil y Leguía ganó. Leguía ganó con un 70%, pero el Partido Civilista no estaba de acuerdo y Leguía temía de que se pudiese haber una conspiración en contra de él y se anulen las elecciones. Así que antes de ser elegido o antes de tomar el cargo, a pesar de haber ganado con el 70%, Leguía se dio un autogolpe. Y este autogolpe lo asocian con otro presidente de mucha más reciente historia en el Perú. Por eso hay similitud entre los dos y muchas veces los comparan. Bueno, Leguía se dio un autogolpe y de ese autogolpe luego fue ratificado y tomó posesión del cargo. Al tomar posesión del cargo, se emiten estas dos estampillas, que son las estampillas, digamos, más conocidas de no las más conocidas, pero las primeras que se sacan hoy. Y tienen varias características, ¿no? Una de ellas es que fueron impresas por esta casa litográfica de Pedro Berrio. Estas estampillas de 1919
son las que tienen un carnaval de errores. Piensen, imagínense cualquier tipo de error y lo van a encontrar en estas estampillas. Hay impresiones dobles, triples, dobles una en la posición normal, la otra invertida, doble busto, triple busto, busto en la parte de atrás, sin dentar. Imagínense algo y yo estoy casi seguro que la van a encontrar. Ninguna de esos errores pasó por el correo, porque el control de calidad de esta litografía Berrio aparentemente fue muy, muy, muy bajo y todo ese tipo de cosas fueron hechas a pedido. Aparte de eso, el otro problema con otras estampillas, y suponemos que se hizo con litografía Berrio por cuestión de precio y hablamos del control de calidad, el papel es muy malo, la goma es pésima y en realidad es de una calidad de impresión bastante inferior. Dicho sea de paso, litografía Berrio nunca más, después de esta, imprimió algo para el correo del Perú. La estampilla de Leguía, esta estampilla, lleva una nomenclatura, Patria Nueva, que era la motivación política, ¿no? Política, como había Leguía bautizado a su estrategia, su plan de gobierno, hacer una Patria Nueva, refundar el Perú, hacerlo más industrializado, más dentro de lo que podría ser a la par con sus otros. Con la economía de los vecinos. Y a la misma vez, como se emitió una constitución nueva, conmemora la constitución de 1919, que es un error histórico, porque sí, se convocó en el 19, pero la ley que promulgó esa constitución fue en el 20, en enero, pero en el 20. Miremos esto bien de Patria Nueva, ese era el eslogan de Leguía, Patria Nueva, se le asociaba a Leguía con eso de Patria Nueva. Y hay un libro interesante, este libro que lo estuve googleando y encontré más o menos parte de la descripción. Y en esa búsqueda en Google me di cuenta que de repente Leguía no era el inventor de esto de la Patria Nueva, porque hay una gran coincidencia. Patria Nueva es un periodo, de acuerdo a lo que encontré en el internet, que dice que es un periodo en la historia de Chile que se inicia a principios de su república, después de la batalla de Chacabuco y hasta que O'Higgins sale del gobierno. Si hay algún chileno, me gustaría preguntarle si es que este término Patria Nueva no es un término moderno de algún historiador que escribió sobre la historia de Chile, sino que precede al gobierno de Leguía, digamos, precede a los 1908 o así, porque Leguía se educó en Chile. Así que de repente esto no es una invención de Leguía, esto es algo que ya traía él desde antes. Y como trivia, también estamos aquí una vez que O'Higgins se salió o fue sacado, se renunció al gobierno, se asiló en Lima, ¿no? Entonces, esto de alguna manera demuestra de que las fronteras y las coincidencias y las sinergias que existen en nuestros países prácticamente siempre están bastante asociadas. Estas son las dos estampillas, circularon al mismo tiempo. No sé por qué, nadie sabe por qué dos colores. Yo presumo de que se les acabó una tinta y agarraron la otra, porque el azul, digamos, es más común que el castaño. Sin embargo, los dos existen desde un principio, pero el castaño es menos común de encontrar. La estampilla azul es la que más se encuentra y cuando se ven sobres con muchos bloques grandes o parejas o otras cosas de ese tipo, se ve el azul. Este va a Santiago con la tarifa de 10 centavos, teníamos convenios y que iba con la tarifa de 1905. El castaño es mucho menos común de encontrar, pero se encuentra. Y este viene con la otra tarifa que va a Estados Unidos y ya le hablamos alguna vez de los famosos 2 centavos del cruce de Panamá. A la fecha yo no he encontrado ningún sobre que tenga más de 6 estampillas castañas, pero de las azules sí. Y este es un sobre bastante simpático, al que le tengo mucho afecto. Es de Huacho a San Francisco, con el cierre de seguridad, que es una de las cosas que me interesan mucho. Está en chino en ambos lados. Viene acá el Chinatown de San Francisco, a una casa bastante famosa, casa comercial. Este es un uso doméstico que va no recuerdo, creo que es del Callao. De Callao a Casa, perdón, Lima a Casa Palca.
tiene las estampillas de Leguía y en este momento paga lo del el pago pro plebiscito Tacna y Arica. Este ya no es el plebiscito en sí, sino es para el pago de lo que se redujo de 5 centavos a 2 centavos por esta sobretasa postal. Volvemos nuevamente. Este es otro uso bastante interesante con los dos valores, el castaño y el azul, y esta va a Pretoria, en Sudáfrica. La parte posterior tiene un cierre de seguridad. Pero lo importante aquí, lo relevante, son las estampillas de guía. Este es otro sobre bastante interesante, solamente con las castañas, y está mata sellada en la receptoría de Casa Grande en Trujillo. Casa Grande fue la hacienda más grande del Perú. Era tan grande que ocupaba las tres regiones del Perú, la costa, la sierra y parte de la selva. Estaba en el norte, en el departamento de la Libertad en Trujillo. Era una hacienda inmensa, tenían sus propias monedas, sus propias tiendas, era prácticamente como un autoabastecimiento, si se quiere, no era gigantesca. Tenía su propia receptoría, que era lógico. Y Leguía sí tuvo que ver algo con Casa Grande, porque la familia dueña de Casa Grande muchas veces fue enfrentada contra Leguía, y Leguía, en este libro también que encontré, y está en PDF, les dejo ahí el link si alguien tiene el interés, habla de las formaciones políticas de los gobiernos de esa época. El APRA se formó en La Libertad, donde está Casa Grande, y habla de ciertos conflictos y ciertas intervenciones de Leguía antes y después de haber sido presidente. Entonces había cierto antagonismo. 1919, dijimos, Leguía es presidente del Perú. Y en 1921 tenemos una conmemoración muy importante. Fue el centenario de la independencia del Perú. Y aquí encontré otro librito que también les dejo el PDF ahí, que habla de las celebraciones de la independencia, ¿no? Del centenario de la independencia. Y quien corrió con esas celebraciones, quien fue el anfitrión de una serie de delegaciones extranjeras y todo, fue Leguía. Y aquí lo tenemos a Leguía entrando en la Plaza San Martín. Para quienes conocen Lima, esta vendría a ser la avenida que conocemos como La Colmena. Coincidentemente, a una cuadra detrás de este edificio se encuentra la calle está Camaná, donde hay unas comerciantes filatélicos, digamos. Está una cuadrita. Hoy en día, en esa época no era así. Y este edificio en la parte posterior, en ese momento le llamaban la Casa de Cartón, no sé por qué, pero fue demolido en 1921 para luego hacer el Hotel Bolívar, y de eso vamos a hablar un ratito más. 1921, centenario de la independencia, Leguía pues en el centro de todo, y Leguía le gustaba autopublicitarse, como él no iba a tomar oportunidad de esto, así que la tomó. Encontré esta copia, que no creo que la hayan impreso a color. Esta es copia del diario El Comercio del 28 de julio de 1921. Me parece que lo han pintado, no creo que haya salido así, pero bueno, sí estaba muy simpático. Esa fue la portada del Comercio, el diario más importante del Perú. Estas son las medallas que se entregaron para el centenario. Y lo más importante es, en la Plaza San Martín, donde vimos hace un momento que entraba Leguía, también hubo una feria industrial, comercial y todo eso. Y si van a este link, van a encontrar, como encontré yo, de que la famosa cerveza Pilsen Perú tenía un puesto ahí. Y él invitaba a todos a tomarse un vasito de cerveza. Así que quien llegaba a la celebración en la Plaza San Martín, a celebrar el centenario de la independencia, podía pasar por cerveza Pilsen y le daban su vasito de cerveza. Estaba muy simpática la cosa. Me hace acordar un poco a mi oficina. Esto también lo encontré por ahí en el internet, y era la adjudicación o el diploma que se entregaba a quienes recibían esta medalla del centenario, la medalla que ya vimos más atrás, que está, a quién se le entregan, al Ernesto, al comandante de un barco italiano, el barco italiano Libia. Lo interesante de esta impresión que me llamó la atención profundamente fue de que se ve muy pulcra, muy bien hecho todo. ¿Quién la hizo? Litografía Berrio. Si Litografía Berrio podía hacer este tipo de calidad de impresión, ¿por qué cometió un error con las estampillas o por qué no dio la importancia que debió haber dado? No lo sé. Pero aparentemente ellos tenían, sí, muy buena calidad de impresión.
Ok, hasta ahí suficiente de litografía férrea. Y para el centenario de la independencia se emitió esta serie. La pongo en sobre porque yo tengo esa gran afinidad a ver mejor las cosas en sobre. Y como vemos aquí, tenemos personajes importantes de la independencia del Perú, como San Martín, obviamente. Tenemos al general Acera, la parte de la independencia, Lord Cochrane, Vidal y otros. Pero nuestro presidente Leguía también no perdió oportunidad, pues el único que está aquí, digamos, más de dos veces, aparte de San Martín, que está en la estampilla de un centavo, y obviamente está en parte de lo que es la jura de la independencia aquí. Leguía también se puso en la estampilla de 20 centavos y se pone él pues al costado, en la estampilla más grande de un sol, al costado de San Martín, como si él fuera parte de lo que fue la independencia del Perú. Pero este era un simbolismo de la patria nueva, ¿no? Él para este momento estaba refundando la patria nueva. Este es un óleo de un pintor famoso peruano, Daniel Hernández. Es un óleo imaginario de lo que debió haber sido la ceremonia con todas las representaciones extranjeras. Según leí en el PDF, yo no pensé que era así hasta antes de leerlo, porque yo pensé que esta ceremonia se había dado. La ceremonia no se dio en lo que es el Salón Dorado del Palacio de Gobierno, que es este recinto aquí. Lo que hizo Leguía fue recibir individualmente a cada delegación en su propia casa. Entonces, esto es algo imaginario. Pero lo que sí se dio fue de que el Ministerio de Relaciones Exteriores imprimió esto, que fue un recuerdo que se le entregó a todas las a todos los representantes de las representaciones extranjeras. Este tipo de material filatélico, curiosamente, no se encuentra en el Perú porque se le entregó a todos los extranjeros. Los dos que yo he llegado a encontrar y de otros que sé, siempre han venido de diferentes países, casualidad, lo que fuera, pero bueno, esa es la situación. No están matasellados, es solamente pegado sobre este recuerdo, ¿no? Colección de estampillas y lo que fuera. Estas estampillas en general son, digamos, algo difíciles de encontrar en sobres y muchos coleccionistas de Perú la buscamos, pero una que yo busqué por muchísimo tiempo y no la encontré hasta hace muy poco fue el Unsol. El Unsol solamente se conoce o se conocía en los famosos sobres filatélicos de primer día, pero un uso comercial nunca lo había visto hasta que vi este sobre. Esto es un sobre comercial legítimo que va a Suiza, creo. Tiene la estampilla de un sol, la estampilla de 10 centavos y en la parte posterior tiene unas estampillas más. Lo que sí se conoce son sueltos legítimamente usados del un sol. Este es un bloque de cuatro, que es una pieza importante. Hay un bloque de seis. Me imagino que habrá bloques del mismo tamaño, pero en sobre, muchísimo tiempo buscando, este fue el único que llegué a encontrar. La independencia del Perú no fue el 28 de julio de 1821 para toda la nación. Ahí realmente empieza lo que le llamamos la guerra de independencia y no se solidifica hasta 1924 o 1824, perdón, en la batalla de Ayacucho, y que ya no fue San Martín, sino que fue Bolívar. Entonces, para 1924, aquí nuestro personaje en cuestión, Leguía, no podía dejar pasar la ocasión porque la celebración del centenario en realidad duró 3 años, fueron 3 años de celebración. Y esta es la otra alegoría que Leguía crea con sus ministros y al frente de él ya esta vez no está San Martín, pues ya está Bolívar, ¿no? Leguía no perdió oportunidad en hacerse autopublicidad. Pero en esta oportunidad para el centenario de la batalla de Ayacucho, Leguía no emitió una serie como la del primer centenario en que aparece todo. Siempre fue el mismo busto de Leguía con diferentes valores para conmemorar la batalla de Ayacucho y realmente dar importancia al personaje quien había estado detrás de eso, pero emitió una serie adicional con varios motivos. Y en esta serie adicional, por supuesto que él tenía que ponerse y se puso pues en el valor de 10 centavos, que era el más común, el que iba a circular más. Y como vamos a ver, es realmente el que se ha visto más en todo. Todos estos personajes que están aquí mostrados tuvieron que ver con la independencia del Perú de 1821. Pero hay una cosa también interesante. En el norte del Perú, ellos se independizaron antes que Lima, en 1820. Y quienes participaron fue Saco
y Turregui, Leguía, un antecesor de él, que está aquí, que se llama José Leguía. Y es la única oportunidad que Leguía no perdió para él salir en la estampilla de 10 centavos, pero también poner a su abuelo, José Leguía, que fue quien participó y es uno de los próceres de la independencia en la parte norte del Perú, en Chiclayo y Lambayeque. Este fue el abuelo de Leguía. La estampilla de 10 centavos, como vamos a ver en un momento, la vemos práctica, eso está en todo, pero el 2 soles es muy raro. El 2 soles yo nunca lo he visto en sobre y los únicos que he visto son este tipo de documentos de encomienda con la estampilla del 2 soles. Y elegí este porque tiene ambos. El 2 soles aquí y 15 ejemplares del 10. Si hubiera tenido 20, hubiera sido la misma equivalencia. 3 soles 50 para este documento que va hacia otro lado. Como vamos a ver, esa estampilla de 10 centavos es fabulosa. Muchas personas lo coleccionan. Y una de las cosas que me motivó a mí a dar esta charla fue que en un WhatsApp que existe, Patio de Correos de Perú, hay varias personas que coleccionan estampilla de Leguía y es mi motivación también mostrarles algo de lo que se puede hacer con una estampilla tan común, que se pueden hacer tantas cosas. No hay que gastar muchísimo dinero para hacer algo fantástico con esta sola estampilla. Y en la estampilla del 10 centavos se encuentran matasellos interesantes. Esta es una receptoría de correos de Yauca. El matasello obviamente muchísimo más raro que la estampilla en sí, pero se puede encontrar. Buscando estas estampillas que vienen por paquetitos de 100, yo estoy casi seguro que se van a encontrar maravillas de matasellos y cosas de ese tipo. Varias cosas sucedieron y durante este tiempo también la estampilla del 10 centavos de Leguía se usó para ciertas cosas. Este es un sobre aéreo, es el primer vuelo y solamente volaron 2 veces de ida y vuelta. Pero fue un vuelo comercial filatélico, si se quiere. Y estos, solamente se conocen 2 sobres. Es de Iquitos, en la selva del Perú, que ya hablamos antes y también más adelante me he programado para una charla sobre la historia postal de la selva. Ahí vamos a hablar más de Iquitos, que viaja a Manaos, en la selva del Brasil. Y creo que este es el primer vuelo, no sé si de Brasil habrán existido otros, pero es el primer vuelo interamazónico. Como menciono, ¿no? El 10 centavos usado aquí, el 50 centavos el porte aéreo, solamente se conocen 2 sobres con esto. Leguía, su gobierno hizo mucho también por tratar de cerrar los problemas fronterizos con los vecinos, y un problema que teníamos que venía desde la Guerra del Pacífico era con Chile, y él trató de hacer un plebiscito, o se trató de hacer un plebiscito, y la estampilla del 10 centavos obviamente tenía que tener la sobrecarga plebiscito sobre la imagen de Leguía. Hay que asociar eso. Esta estampilla se usó en este vapor, el vapor Ucayali, que se ancló frente a Arica. Y la comisión plebiscitaria utilizaba esa estampilla desde este barco para enviar, para franquear su correspondencia. Esta es una foto original, una foto de prensa que pude conseguir en eBay. Me alegré mucho cuando la pude encontrar, tiene la descripción ahí atrás y todo este tipo de cosas. La estampilla de Leguía nuevamente, porque este es súper popular, la vemos en este tipo de sobres, que son los Shipler, ¿no es cierto? Este es un sobre que viajó por el vapor Condor a California, y cuando se iba como Shipler o como una carta dentro del barco, no pagaba o pagaba el porte normal, y en este caso pagó el porte normal con de Lima a Estados Unidos, en un puerto doméstico, y que estaba ratificado por los convenios del Congreso Postal de Madrid del 20 y anterioridad con lo de la OPAE. Este otro sobre es también un sobre marino, o un ship letter, y tiene franqueo de los dos países, de Estados Unidos, con una estampilla de Estados Unidos y una estampilla del Perú. Lo que sucede es viene aquí a Berkeley, en California, muy cerca de donde yo vivo. Viajó por un vapor de bandera japonesa, el Junsen Kaisha, creo que está aquí, o el Ryaku Maru. Lo que sucedió aquí fue de que cuando se franquean las cartas a bordo, se pueden franquear o con la estampilla del país sobre las que está en aguas territoriales, esto se franquea en el Perú, obviamente, o con estampillas
del país al que se va, siempre y cuando estén en esas aguas territoriales. Y ese es el punto. Viajó a través de un buque de bandera japonesa, tiene la estampilla del Perú, que es de donde salió, y tiene la estampilla de Estados Unidos, que es de donde llegaba, y a bordo se le franqueó con este matasello del barco. Cosas interesantes también que se ven con sobres que existen con las estampillas de Leguía es esta, ¿no? Un sobre que viene aquí a Estados Unidos y que fue oficialmente cerrado porque, como dice aquí, se recibió en estas condiciones. Medio malo matado y tenemos aquí los cierres oficiales. La estampilla de Leguía también existe, como se habló en una charla anterior, Carlos Brenis habló de esto, de como coil, ¿no? Las estampillas estas que solamente tienen el perforado horizontal y carecen del perforado vertical. Estas salieron en 1928, no se usaron mucho, no es un tiraje muy largo y este es el único sobre que tengo con una pareja. Hay solamente dos sobres con parejas, hasta donde yo tengo entendido. La estampilla en sobre es difícil de encontrar. Esta quizás sea una de las más difíciles de Leguía en todo el asunto. Otro uso interesante es este. Este es un paquete postal. No sé qué habría en el paquete, pero este es el tag que se utilizaba ahí. Está franqueado con la estampilla de Leguía. Tiene la marca de. No me imagino que es del. Habla aquí de tránsito, cierto control que habrá tenido para venir aquí a Estados Unidos. Y con estas orejitas ahí lo ponían colgando dentro del paquete con lo que venía el parcel en sí. Esto sí es más difícil de encontrar, pero no, yo estoy casi seguro que si se encuentra uno por ahí de este periodo, más que seguro que tiene una estampilla de Leguía. Leguía también fue el propulsor del correo aéreo en el Perú. Y siendo el propulsor de correo aéreo, la estampilla que se mandó a hacer o que se tenía intención de mandar a hacer para el servicio aéreo tiene su imagen y ya vamos a ver eso, pero por un error administrativo no se mandó a hacer a tiempo, así que hubo que hacer esta sobrecarga servicio aéreo con el marinerito del cual hablamos en una charla anterior, pero esta fue, digamos, una emisión de emergencia. Entonces, 10 centavos pagaba el porte simple. El sol completo aquí, 50 o más 50, pagaba la sobretasa aérea y el 2 centavos era lo del plebiscito de Tacna y Arica. Este es otro sobre interesante. Existen y existen no solo del Perú, también existen de otros 13 países en Latinoamérica, Costa Rica, Chile, me parece que Uruguay, algún otro. Este piloto, Jimmy Doolittle, era un piloto estadounidense que hizo unos vuelos experimentales en Sudamérica. Ese es el vuelo experimental que le corresponde al Perú, que va de Lima a La Paz. ¿Experimental en qué sentido? Jimmy Doolittle, y aquí les dejo el PDF donde van a encontrar toda esa historia. En realidad, después de haber sido aviador, trabajó para la Shell. Y la Shell en ese momento estaba probando la rectificación del petróleo a un mayor octanaje. Entonces él quería demostrar de que esa rectificación del petróleo a mayor octanaje les daba ciertas ventajas y por eso estaba haciendo estos vuelos con esa gasolina mejorada de 100 octanos o de 115 octanos que se habla aquí. Y lo hizo en todos estos países tratando de promocionarlo. Me imagino que la Shell quiso hacer algo en el Perú, pero se encontró con el problema de que ya desde mucho tiempo antes, desde 1913 y antes, la International Petroleum era la que tenía prácticamente la exclusividad de la explotación del petróleo en el Perú. Así que no llegó a más que hacer su vuelo experimental de buena voluntad y hasta ahí llegó. Pero es interesante leer la historia porque lo trataron de hacer en varios países de Latinoamérica. Esta es la estampilla que mandó a hacer Leguía, obviamente con su cara en el medio, para el pago del franqueo de la sobretasa aérea. No se hizo a tiempo, por eso es de que se tuvo que resellar el marinerito. Las pruebas de estas son bastante difíciles de encontrar. Estas son dos que yo tengo, conozco de un juego más, solamente el verde de este no lo he visto antes, y el juego que yo no tengo que tiene los números. Otra parte más de esto ya hemos visto varias veces en las charlas que se han dado referentes a los archivos del American Bank.
Estas son pruebas no completas. Acá vemos de que hay ciertos cambios, ¿no? Océano acentuado, océano acá no está acentuado, uno tiene el pie de imprenta, el otro no. Pruebas fotográficas de esta estampilla, este es tal cual se emitió, estos son estados anteriores de ella. Y la estampilla de 50 centavos aérea se utilizó como la sobretasa aérea, reemplazó al marinerito. Y a partir de esta época vemos este tipo de sobres, obviamente filatélico, primer vuelo hacia el norte y regreso. La inauguración del FAM 9, 10 centavos porte doméstico, 50 centavos porte, sobreporte de tasa aérea, 2 centavos de plebiscito, vuelo de ida y vuelta. Otro vuelo experimental, pero este es antes del FAM 9, que va de Chiclayo, en el norte del Perú, hacia el Callao. Nuevamente lo vemos aquí a la guía, predominante imagen en las emisiones postales del Perú. Otro pre-FAM, y este es en combinación con SCADDA. Va de Lima a Nueva York, pero en realidad creo que solamente llegó hasta Panamá. Otro más, este es el FAM 9, pero el vuelo del vuelo que venía, el primer vuelo, hacia el Perú, con una estampilla de Ecuador, saliendo de Guayaquil hacia el Perú y al regreso se le retorna. Juan Pablo Aguilar me dijo que este tipo de sobres había sido hecho por un coleccionista que era embajador en Quito en ese momento. En este momento se escapa de mi mente el nombre de este embajador. Pero este sí es un vuelo comercial legítimo, así de que va de Lima a Guayaquil, la estampilla de sobretasa aérea. En esta oportunidad no tenemos la estampilla de Leguía, pero del 10 centavos, pero sí tenemos el 50. Como se podrá dar cuenta, durante el periodo de su gobierno, era bastante notorio verlo pues, en las cartas andando Leguía, ¿no? Otro sobre aquí, este va de Lima a Arequipa, la misma combinación. Y ya más o menos lo hemos explicado, de la Panagra, Pan American Grace Airways Incorporated, y el famoso Panagra. Misma situación, el vuelo del FAM que va hacia el sur, este es con la conexión hacia Chile, este viene desde Paita y va hasta Santiago. Este va hacia la ruta del norte, utilizando el FAM también, este es el primer correo aéreo hacia Nueva York. Y lleva la estampilla de 50 centavos de Leguía. Misma situación, este va a París. Obviamente nuestra conexión con Europa en este momento era a través del FAM 9 llegando hasta Nueva York y de ahí cruzar por barco hasta Europa. Y dentro de la parte de Leguía tenemos esto, este sobre, ya que va hacia Hamburgo, la misma conexión FAM 9 a través de Nueva York, cruzando el Atlántico por barco hasta Europa. Y esta es fechada el 2 de agosto de 1930. Y refuerzo la fecha, porque aquí vamos a hacer un cambio. 2 de agosto de 1930 ya está dentro del periodo que sucedió antes, en octubre del 29, el crash del stock market. Y Leguía siendo muy abierto a la economía. Había muchísimas, él había abierto las inversiones americanas en el Perú y había mucho capital americano en el Perú que se retiró después de octubre del 29 de la caída de la bolsa de Nueva York. Y ese fue el detonante, aparte de que todas las otras acusaciones que ya habían en contra de Leguía de ser autoritario, de formar represión y todo el otro tipo de cosas. El detonante realmente final, el golpe de gracia, si se quiere, para sacarlo del poder por parte de su sucesor y de rebeliones que hubieron dentro, fue eso, la Gran Depresión. Entonces, la imagen del Perú cambia de alguna manera, pero antes de cambiar, en el extranjero se siguió asociando mucho y se resaltó esto, ¿no? Esto es una tarjeta francesa que tiene el mapa del Perú errado. El escudo del Perú me parece que también está errado. La moneda quizás bien, pero el escudo no está del todo bien. Pero sin embargo, agarra dentro de su
representación pictórica, una estampilla que no es 100% exacta, pero es una reproducción prácticamente de lo que ellos veían ya que venía del Perú, que era esta famosa estampilla de 10 centavos que era omnipresente en la correspondencia peruana de la época. A la misma vez, la revista Time lo sacó en primera plana en septiembre 8, un par de semanas después que lo habían derrocado, y precisamente porque Leguía era muy pro Estados Unidos y las inversiones y todo lo que había sucedido, lo sacaron como el personaje, ¿no?, a tratar en ese momento. El 22 de agosto de 1930 fue la declaración. Esta fue la sublevación de Sánchez Cerro en Arequipa. Y esta es una foto original de esa rebelión. Aquí están, me imagino, en la plaza de Arequipa o en algún lugar, quizás si algún arequipeño me puede decir si sabe dónde fue esto. Pero estos son los arequipeños de la época en esa rebelión. Ahora, igual que nos pusimos en contexto mundial, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tratar de poner el contexto de Sánchez Cerro. Estos son los años 30, y los años 30 es la década de los estados totalitarios. Aquí creo que reconocemos a varios de ellos. Aquí hay un interesante trabajo también que encontré, parece que es un alumno de la UNAM en México, que habla de los regímenes totalitarios. No habla del Perú, pero habla del contexto en general, ¿no? Desde estos personajes que ya conocemos y cosas que sucedieron después en Europa. Pero volviendo al Perú, cuando Sánchez Cerro asume el poder por haberse rebelado contra Leguía, una de las primeras cosas que hizo fue sacar cualquier estampilla con la imagen de Leguía de circulación y ordenar que se les sobresellen. Él quería borrar de la historia cualquier imagen que hubiese podido tener Leguía dentro de este tiempo. Entonces, recordemos esto porque esto es bien importante. Él ordenó resellar todas las estampillas con la imagen de Leguía para anular esa cara. Pero eso no lo hizo solamente porque quiso. Hay un decreto adicional que se dio diciendo de que no personaje en vida podía estar en una emisión postal peruana. Es bien importante recordar eso. Sánchez Cerro emite ese dictado de que ninguna persona viva puede aparecer en estampillas. Ok. Entonces agarran y empiezan a emitir, a resellar las estampillas de Leguía con ciertos resellos que vamos a ver en un momento, pero hubo mucha presión para sacar a Sánchez Cerro, porque era un presidente de facto. Entonces Sánchez Cerro tuvo que renunciar, hubo una junta transitoria, Sánchez Cerro se va del Perú, pero se convocan a nuevas elecciones. Y cuando se convocan a las elecciones, Sánchez Cerro regresa y participa, y gana las elecciones. Ganó las elecciones con prácticamente el 51%, y aquí en el mapa del Perú, todo lo que esté en negro fue lo que ganó Leguía con su partido del momento, Unión Revolucionaria. El contrincante era Víctor Raúl Arias de la Torre, del APRA, y Rosado es lo de él. Y si notamos acá, hay una cosa que me llamó la atención: todo el sur estaba con Sánchez Cerro menos Tacna. Dos años antes se había resuelto el problema limítrofe con Chile. Leguía fue el quien lo resolvió durante el gobierno de Leguía, y Tacna había regresado al Perú. Y a pesar de la inmensa influencia que tenía Sánchez Cerro en el sur, Tacna se mantuvo fiel a quien no fuera que fuera en contra de Leguía. Al final de cuentas, Sánchez Cerro lo había metido en la cárcel a Leguía. Entonces, este no es el voto, creo yo, de soporte, sino es el antivoto. No quiero votar por ti, solamente tengo que votar por el otro. Sucede siempre, ¿no? Estas fueron las elecciones del 31, y este timbre lo saqué del libro de Julio César Ponce. Me imagino que este es el timbre que se utilizó durante la votación. Acá los dos participantes, y como vemos bien, el partido de Sánchez Cerro era un partido fascista, y eso ya lo vamos a ver en un momento, pero para esta época no lo era tanto, pero hay que ponerlos en contexto. En los años 30, esa era la tendencia, y esa tendencia no fue extraña al Perú. Finalmente, Sánchez Cerro gana, y él es electo presidente del Perú, y esta es una revista que encontré, o la página central de una revista que encontré, francesa, donde se pone a Sánchez Cerro tomando juramentación aparte de su nuevo gabinete. Se habían mandado a hacer estampillas
a la Harrison and Sons, con la imagen, ya sabemos de quién, de Leguía, pero como este periodo coincide con el tiempo de que se había dado el decreto que ya había que sobrecargar todo, esta estampilla nunca circuló. Aquí está la prueba y el pliego completo. Yo conozco dos pliegos completos, este es uno de ellos. Y estas son las estampillas que sí circularon, pero ya fueron reselladas, ya le pusieron los valores de 2, 4, 10 y la anterior con 15 centavos. Hasta hace muy poco se pensaba que la estampilla esta pequeña de aquí fue impresa por la American Bank, pero alguien compartió este fragmento con pie de imprenta viendo que era efectivamente de la Harris. Y tiene sentido porque en el 31 se emitieron estampillas similares a las anteriores, pero impresas por la Harrison, que tienen todas menos las del 10 centavos, obviamente porque Sánchez Cerro había retirado de circulación las estampillas de Leguía o las había mandado sobrecargar. Pero no lo pudo hacer del todo, porque todavía después de que están las sobrecargadas, circularon de algún modo remanentes o en posesión privada las estampillas de Leguía, también como esta carta postal con el 10 centavos. Interesantemente, la carta postal se encuentra fácilmente usada después del 30. Pero estampillas de Leguía sin tener el resello, no. No sé por qué se permitió la carta postal y no el otro. No están tasadas, ni multadas, ni nada de eso. Más de las estampillas reselladas, y este es a Colombia con un servicio que tenían ellos allá, el Mancomún, que era un acuerdo entre la SCAT, Pan American y Panagra para que con el porte doméstico local se pudiese hacer llegar la carta aérea hasta destino. Esta es otra habilitación de la estampilla, en este caso aérea, pero aquí hubo un error y creo que alguna vez anterior lo comenté. El resello dice habilitada menos en la columna 7, donde está habitada. Hay una leyenda urbana que dice de que cuando a Leguía lo pusieron en el Panóptico, que es la cárcel de Lima, él lo pusieron en la cárcel número 7. Y dicen que Leguía, o perdón, que Sánchez Cerro, no quería que el resello fuera horizontal, él quería que el resello sea vertical para que parezcan las barras de la celda. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sé, pero eso yo lo escuché directamente de alguien que tuvo afinidad con el partido de Leguía, ¿no? Entonces, en los pliegos de esta estampilla, en la columna 7, todas dicen habitada. Las otras dicen habilitada. Esta estampilla es un poco difícil de encontrar circulada, pero se encuentra. No es tan difícil, pero no es tan común tampoco. Aquí está la habitada, circulado. Este sí viajó bien. Rachitov era un comerciante filatélico de la época, así que no me extraña que lo haya hecho así, pero lo hizo circular, pasó, está en porte y toda la gracia. Este sobre me llegó hoy en un lotecito que compré. Y también tiene la habitada. Pasó por el correo, obviamente es filatélico, pero pasó por el correo, paga el porte de 10 centavos a este señor Pedro Borja. Y me llamó mucho la atención este matasello, Receptoría Hotel Bolívar. Receptoría son los matasellos que están en el Perú. Y a Al Howitt y Chuck Booster, que son dos personas que conocen mucho de matasellos peruanos, les escribí hoy día y le dije si habían visto este matasello antes y no lo habían visto antes. El Hotel Bolívar se construyó también, empezó a construir durante el periodo de la celebración de la independencia, entre 1921 y se abrió en el 24, y era pues el point, ¿no?, de Lima por muchísimo tiempo. Entonces, no es de extrañar que para facilitar a sus distinguidos ocupantes el enviar correspondencia sin tener que salir de este lujosísimo hotel, tengan una estafeta de correos, una receptoría ahí adentro. El problema es que es la primera vez que se ve este matasello de receptoría del Hotel Bolívar. ¿Cuánto tiempo duró o no duró? No lo sé. El sobre filatélico, pero el matasello no. Así que ahí adentro había una receptoría. Esa es otra leyenda urbana, dicen, de que los seguidores de Leguía hicieron el resello, que es el mismo resello, habrán ido a la misma imprenta donde lo resellaron, pero lo resellaron de esta manera desplazada para que el busto de Leguía se vea no cubierto por el sobresello. Obviamente en ciertas estampillas va a estar ahí sobre la cara por el ángulo en el cual se hizo.
Este sobre también me llegó a tiempo, me llegó hoy, en el lote del que estaba hablando. Y bueno, esto viene, lo mandó Nilsson Butters, que también era un filatelista. O sea que este es un sobre filatélicamente inspirado, pero representa la historia del momento, ¿no? Y está matasellado el 29 de diciembre del 30. Años muy difíciles para el Perú. Listo, Sánchez Cerro está de presidente, sigue, continúa, y él ahora saca sus estampillas también, pues Sánchez Cerro no se podía quedar atrás. Así que sacó esas estampillas en el año 32. Tienen la imagen del volcán Misti que está en Arequipa, la ciudad, las faldas del Misti, es Arequipa, la segunda ciudad más importante del Perú, al sur del Perú, y que durante la época de la guerra con Chile fue la capital, ¿no? Recibió al gobierno independiente allá. La de 10 centavos, también Sánchez Cerro aprendió, dijo, esta es la que va a circular más, pongan mi cara. Así que mandó a poner su imagen en la del 10 centavos y en el 15 centavos, así como Leguía había creado afinidad con la imagen de San Martín por la primera independencia o en 1821, Sánchez Cerro quería crear afinidad con Bolívar en el sello de la independencia del Perú y de América con la batalla de Ayacucho. Listo, entonces acá tenemos, ojo, Arequipa representando a la ciudad, segunda ciudad más importante del Perú, que fue donde Sánchez Cerro se rebeló, la referencia con Bolívar y Sánchez Cerro en el 10 centavos. Entonces aquí está Sánchez Cerro, que dicho sea de paso, fue el y él era muy orgulloso de eso, fue el primer presidente de origen, digamos, indígena peruano y afroperuano. Él tenía esa mezcla y él era muy orgulloso de eso. Y una de las razones también que creo por lo que él ganó es que en los años finales de los 20, principios de los 30, hubo un movimiento indigenista muy, muy importante en el Perú y esa asociación realmente hizo de que Sánchez Cerro revalore todos esos valores nacionales que tenemos todos los peruanos y fue algo, yo creo, socialmente bastante importante. Entonces, aquí tenemos las pruebas de las estampillas del Waterloo y esta es la estampilla del 10 centavos que se usó. Pero Sánchez Cerro, al emitir o cuando se emitió esta estampilla, no se acordó, pues, que cuando él tuvo que sacar las estampillas de Leguía de circulación, dio un decreto en el que decía de que ninguna persona viva podía estar en una estampilla. Y obviamente él estaba vivo, pues entonces él mismo había dado unos años antes el propio decreto para anular su estampilla. Fue así de que esta estampilla fue sacada de circulación. Entonces, en Lima se usó entre el 8 al 12 de diciembre de 1932, obviamente domingo no abría el correo. Y las matasellados en Lima solamente se pueden conocer del 8 al 12, 4 días. Pero como ya había empezado la distribución a provincias, se permitió en provincias hasta el día 20. Haciendo así que esa estampilla de Sánchez Cerro en sobre sea una de las rarezas del siglo XX. Este sobre es de diciembre 6, y si vemos bien la fecha aquí, empieza el 8. Claro, este es un sobre filatélico, muy bien hecho. Va Eduardo de Javich, que fue el fundador de la Universidad de Ingeniería. El único problema es que Eduardo de Javich había muerto en 1909 y aquí estamos en 1932. 9, creo. De repente me equivoco ahí en la fecha. No sé si tuvo hijos, de repente este es un sucesor o un homónimo, desconozco. Pero el matasello es de la época, esto es de la época, lo único que está marcado, fechado el día 6. Es más que probablemente filatélico. Pero este otro no es filatélico. Este es un primer día, pero no es primer día sobre el primer día que emite el correo. Esto circuló el primer día de la estación de desamparados en Lima a Trujillo, 8 de diciembre, día de circulación. Este sobre totalmente comercial o totalmente legítimo es de un archivo que se encontró no hace muchos años de una señora, Elena Soldi, y su novio en aquel momento de apellido Larco, Alarcón, no me acuerdo ahorita bien. Salió a la venta un archivo de estas cartas. Son todas cartas amorosas de amor que van de Ica a Lima. La señorita Soldi vivía en la hacienda Ocucaje en Ica y el novio le envía la carta desde Lima. Se escribían cartas todos los días y la parte de atrás de estos sobres están numerados. Muchos de los que coleccionamos Perú tenemos estos sobres.
Y todos los sobres cuando se vendieron se venden con las cartas adentro, ¿no? Es muy interesante y refleja la historia postal de todo ese periodo. Es más o menos año y medio. Se escribían absolutamente todos los días, ambos. Esta es la única que yo tengo, pero hay otras, obviamente. Esta que se usó fuera de Lima y esta viene de Morococha hacia Lima. El día 15 todavía está dentro del periodo que se usó la estampilla de Sánchez Cerro fuera de Lima. Y aquí acaba el uso de la estampilla de Sánchez Cerro, pero no acaba la historia, porque una de las razones que no continuó más con Sánchez Cerro era porque Sánchez Cerro era pues muy frontal con todo, y en esta época, para variar, el Perú estaba en problemas fronterizos con Colombia. Esta vez, Perú ha tenido problemas fronterizos con todos sus vecinos, pero acá le tocó a Colombia. Entonces lo que sucedió fue que un grupo de peruanos que estaban en Iquitos tomaron Leticia. Leticia había sido cedido a Colombia en 1922 por un tratado que auspició Leguía, uno de los tantos problemas que Sánchez Cerro le achacaba a Leguía. Y aquí habían revueltas, pues, ¿no? Y Sánchez Cerro se quería ir a la guerra, ¿no?, contra Colombia. Lo que sucede es, Leticia es este puntito de aquí, la frontera tripartita entre Perú, Colombia y Brasil. Iquitos está más o menos por acá, y un contingente de ciudadanos de Iquitos fueron a Leticia, tomaron Leticia. Leticia en aquel momento era prácticamente remoto para Colombia y tenía acceso desde el Perú. Y es por eso que existen estos sobres, que en realidad yo solamente conozco dos. De Leticia, estado de Amazonas o provincia de Amazonas, en Colombia, a Bogotá. Pero viaja vía Iquitos. Y la razón era porque no había conexión dentro de Colombia para llegar a Iquitos. Entonces, si vemos aquí el mapa de los dos países, Perú y Colombia, aquí está Leticia, más o menos por aquí estaría Bogotá, pero para llegar dentro de Colombia no había forma, así que había que utilizar la misma estrategia que nuestro amigo Mauricio. Este sobre viajó de esta manera, forma aérea, de Leticia a Iquitos, Iquitos Lima, Lima Paita, Paita Guayaquil, Guayaquil Buenaventura, Buenaventura Bogotá. Aéreo directo. Y aquí lo corroboran las fechas. En Iquitos llegó el 17 de agosto. ¿Cómo llegó de Leticia a Iquitos? No lo sé. Quizás haya sido por barco, quizás haya sido en avión. Esta parte no la sé. Pero de Iquitos hasta Buenaventura y obviamente hasta Bogotá fue aéreo. Por eso llega en menos de llega una semana. Esta era la ruta que no existía, pero entiendo que años después ya fue servida de esa manera y ya no se necesitaba enviar las cartas de Leticia dentro de Colombia a través del Perú. Entonces, estábamos hablando de que Sánchez Cerro quería irse a la guerra. Entonces, él enlistó muchas personas que les llamaron los movilizables, ¿no? Y aquí es un desfile, lo que era el hipódromo de Lima en aquel momento, el hipódromo de Santa Beatriz. Sánchez Cerro está en el palco y él está mirando a las tropas que van a ir a pelear a Colombia. Pero otras partes del gobierno y los militares no querían ir a la guerra. Pero Sánchez Cerro, siendo Sánchez Cerro, armó a los movilizables y ya tenía todo como para irse a pelear a la selva, pues, ¿no? Y esta foto que está en uno de los PDFs que le puse ahí anterior es saliendo Sánchez Cerro del hipódromo en su carro descapotado, todo muy bien, retirándose ya para terminar todo y poder empezar su estrategia para lo que fuese, empezar la guerra, lo que fuera. ¿Qué sucedió? Lo asesinaron. El 30 de abril de 1933, que es la fecha que vimos ahí atrás, del desfile y todo, a la salida del hipódromo, fue asesinado. Quien lo asesinó fue un partidario o simpatizante aprista y ahí acabó Sánchez Cerro. Su reemplazo, el nuevo presidente, coincidentemente firmó un tratado con Colombia y nunca llegamos a la guerra. Se hablan en los libros de Sánchez Cerro de muchísimas conspiraciones, incluyendo la cual terminó con su vida, pero lo dejo ahí porque eso no es filatélico.
Pero lo que viene más o menos filatélico ahora es anecdótico. La Unión Revolucionaria, el partido del que fue con él, o que lo auspició en primer lugar, emitió este timbre para las elecciones. No sé de qué año, definitivamente no fueron las del 31, porque esta serie incluye una estampilla de estas con la imagen del mausoleo donde estaba enterrado Sánchez Cerro. Y aquí puse un link al libro de Julio César Ponce que cubre esta estampilla, así que es una historia interesante. Pero por la parte postal se emitieron nuevas estampillas. Nuevas estampillas en nuevos colores. Seguía la imagen del Misti, seguía la imagen de Bolívar en su caballo, pero el 10 centavos se cambió. Pusieron la imagen del Estatua de la Libertad en lugar del 10 centavos que tenía la imagen de Sánchez Cerro. Y para concluir esto, encontré este sobre que es realmente una ironía de la filatelia a mi modo de ver. ¿Y por qué yo lo veo como una ironía de la filatelia? Y a pesar de que este señor Rudolf Sablich era filatelista y este señor Zamora también era filatelista, este es un sobre entre dos filatelistas que están haciendo sus canjes. Yo no creo que Rudolf Sablich haya realmente tenido el mensaje que yo algo descifré aquí. Se lo voy a tratar de descifrar, es solamente una opinión personal, pero creo que por lo cual este es un sobre bastante irónico. Estamos hablando de que la crisis del 29, que puso a todos los peruanos en un estado económico bastante crítico, requirió la emisión de esas estampillas pro-desocupados, ¿no? Y eso en realidad fue el golpe de gracia que promovió a Sánchez Cerro a derrocar a Leguía y a sobrecargar todas estas estampillas de Leguía. Y de alguna manera esa estampilla simboliza que el fin del periodo de Leguía. Pero a la misma vez tiene la estampilla esta de la Estatua de la Libertad que reemplazó la estampilla de Sánchez Cerro. El mismo Sánchez Cerro con esa ley que dio se salió, digamos, de la imagen pública. Y tenemos aquí Arequipa que fue el lugar donde empezó la rebelión y lo que creó todo esto. Es una ironía, es solamente mi interpretación. Y como hemos hablado de dos personas y siempre hay que sacar algo rescatable y positivo, también encontré esto allá. Víctor Raúl Ayala de la Torre, que era el líder aprista y que fue encarcelado, proscrito y perseguido y todo lo que quieran por Leguía, al final de sus días tuvo este comentario respecto al gobierno de Leguía. Él sostuvo que el mejor presidente peruano del siglo XX había sido Leguía, porque había introducido comercialización, industria, le había dado empuje al país y todo eso. El APRA, a través de su periodo, se ha movido dentro de la parte izquierda, algo derecha, al medio y todo, pero tener un líder que fue perseguido por Leguía y que lo reconozca de esa manera, creo que realmente habla de que el gobierno de Leguía quizás no fue tan mal. Por otro lado, este señor se llama Marco Aurelio de Negri, es un pensador, periodista, una persona bastante frontal también en sus comentarios y tenía un programa de televisión. Y encontré en YouTube también de que él hace una entrevista y están hablando de Sánchez Cerro. Y tiene esta marca que dice, ¿no? Hay cosas que nunca le podrán negar a Sánchez Cerro, que era valiente y que era honrado. Ahora, ser honrado lo puso en el contexto de que cuando falleció fueron al banco y tenía 180 soles. Bueno, o había dejado 180 soles. Yo no sé si eso es reflejo de honradez, falta de previsión o lo que fuera. Pero realmente sí, Sánchez Cerro era una persona bastante honrada y bastante consecuente con sus pensamientos. Errados o no, él también tenía mucho por quedar por el Perú. Así que con eso, muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante crear un paralelo entre lo que sucede socialmente y lo que pasó en la historia postal social, digamos, de esa época, es lo que quise hacer. En realidad, lo que quise hacer fue hacer algo temático, pero no me da la capacidad. Yo tengo esa obstrucción que todo tiene que tener algo de historia postal, así que me va a ser bien difícil llegar a ser temático, pero lo voy a seguir intentando. Así que muchas gracias y espero que no se hayan aburrido. Bien, Henry. Henry, no te dejes influenciar por los temáticos. Muy buena, Henry, muy buena. Bueno, si tienen siempre alguna pregunta, quizás le pueda responder algo por ahí. Yo tengo una, Henry.
Más bien un comentario. Sí, sí, adelante, por favor. Yo no sé si entendí mal, pero dijiste que este presidente que se reemplazó a Sánchez Cerro no entró en guerra con Colombia. No. Y realmente sí hubo una confrontación militar muy fuerte entre Perú y Colombia en toda la zona del Amazonas, de la cual la SCACTA fue gran participante, porque ella promovió y llevó pilotos colombianos y alemanes y ayudó a conseguir aviones en Alemania para esa confrontación que realmente se vino a dirimir por la Fuerza Aérea Colombiana apoyada por la SCACTA. ¿Y esa es la época que interviene la Liga de las Naciones o ese ya es el final? Sí, 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 eso finalmente termina en un armisticio. La guerra duró tal vez un par de años y mandaron unos barcos también, unos cañoneros por el Amazonas hasta Leticia. Y bueno, hay toda una serie de... Curiosamente, un historiador que yo conozco en Bogotá escribió un libro muy interesante y la mayor cantidad de información la consiguió en el Perú, porque en los archivos colombianos no hay nada de eso. No fue... Sí hay, pero no sé, eso lo tiene la Fuerza Aérea y no le dieron oportunidad de encontrarlo, pero en Lima sí encontró muchísima información y es sí, bien detallada, ¿no? Si pudieses, Manuel, y me puedes mandar el nombre de ese libro y voy a tratar ¿sí? de conseguirlo. La información que yo tengo es que hubieron conflictos bélicos antes de la parte del asesinato de Sánchez Cerro y que Benavides trató de evitar eso al más no poder, pero obviamente yo no tengo todo, no he leído todo ese compendio, así que me interesaría mucho poder. Bueno, yo no estoy seguro si fue antes de Sánchez Cerro o después de Sánchez Cerro, pero sí. Fue en los años 30 hasta el 33. De hecho, hay algunas cartas o una correspondencia militar que es bien interesante, muy escasa, de enviada desde Leticia a Bogotá y tal. Pero voy a buscar el link del libro y te hago llegar al respecto. Fantástico, gracias Manuel. Bueno. David. Oye Henry, muy bien. Oye, ya que mencionas a los temáticos para que no nos extrañes, tú empezaste hablando del presidente Billinghurst, la plática de hoy. Sí. Entonces hay una pieza que me gusta mucho que se la puedo compartir. Que ya la hemos tocado. Claro, el puente entre el Callao y la isla San Lorenzo. Billinghurst. No sé qué año se imprimió, pero desde 1913 la enviaron sí. Esta pieza. Sí, sí. Ya, para que no nos extrañes a los temáticos. Gracias. ¿Y ese puente nunca se llevó a construir? No. Esas aguas son muy profundas, dicen. Y no sé qué otros problemas habían ahí. Era la visión de Billinghurst. Pero sí. Esa tarjeta es esto bastante difícil de conseguir, así que te felicito. Tengo dos, si quieres. ¿Usadas o nuevas? Aquí está una usada. Ah, ya, usada es más simpática. Luego te la comparto con calma. Ya, listo. Gracias. Perdón, Henry. Sí. Mira, este es un libro que se llama El conflicto amazónico. 32 al 34, sí. El 32 al 34, y es toda la guerra entre Colombia y Perú. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿quién es el autor? Este fue escrito por un general que se llama Álvaro Valencia Tovar, un general del ejército, pero hay otro mucho más profundo, diría yo, pero este está bien, 32 a 34, y yo pues lo tengo, pero no lo he mirado, y habla, no sé si de Leguía, tengo que mirar con detenimiento. Sí, ya Leguía en esa época ya estaba en la cárcel. De hecho, si habla de presidente Sánchez Cerro. Ok. Bueno, muy bien. Listo, gracias Manuel. Julio. Hola, buenas noches. Te quería comentar que tú al inicio hiciste un comentario de que Leguía firmaba los documentos de nombramientos. Sí. No, de nombramiento de los generales o los capitanes, eso era por norma en el papel sellado. Y todo nombramiento
sea religioso, civil o militar, tenía que ser por orden del presidente y firmado por el presidente en papel sellado o del sello primero, sello segundo, sello tercero, según sea el grado del puesto que tenía el que iba a recibir el cargo. Incluyendo el retiro, porque me parece que ese sobre habla de... Incluyendo los retiros. Ah, ok. Ya. Y otra cosa, entre Leguía y Sánchez Cerro, en el medio está mi tío abuelo de presidente. Te faltó eso. ¿Cómo se llamó? Manuel María Ponce. Ah, mira, esa parte me faltó. Así que... Solamente estuvo por una semana entre que llegaba, entre el derrocamiento de Leguía y la llegada de Sánchez Cerro de Arequipa a Lima, pero figura como presidente. Ok, entonces, gracias por esa aclaración, esa sí no la tenía. Buena aclaración. Y una pregunta para ti, Julio, ese timbre del 31, ese es de las elecciones del 31, ¿no? El que tiene la sí, imagen. Son las elecciones del 31. Ok. Perfecto. Del partido de Arequipa. Listo. Mauricio. Primero, Henry, felicidades por tan bonita charla. Una consulta, bueno, dos consultas. Lo último que nos mencionaste, que Sánchez Cerro fue asesinado, ¿lo asesinaron en el convertible o...? Sí. A lo Kennedy. Y no aprendieron después de eso. Ok. Ok, esa es una cosa. La otra. Ese sobre que mostraste que había viajado, digamos, hasta Panamá, que iba dirigido a Nueva York, ¿por qué tú sospechas que no llegó a Nueva York? Solamente tiene la marca de Cristóbal y no tiene ninguna marca de Estados Unidos. ¿Era un sobre ordinario? He visto otros que tienen la marca de Cristóbal y la marca de Estados Unidos, por eso sospecho que ese no llegó. Es que te preguntaba si era un sobre ordinario, porque mucha de la correspondencia ordinaria no recibía cancelación a la recepción. Algunas sí, en esa época, pero los certificados obviamente sí, pero ordinarios hay muchos que no les ponían recepción. Entonces, okay. Es posible que el tuyo sí haya llegado. Posible. Es posible, sí. Esto tendría que chequearlo de nuevo, porque esos sobres que yo he visto, esto de la combinación de SCADA con lo de Perú, todos llegan hasta Cristóbal, todos son enviados al mismo Gómez Sánchez, que era un filatelista, ¿no? Peruano, que vivía en Nueva York. Y solo una anotación, cuando mencionas FAM 9 hasta Nueva York, ahí tienes que corregir, porque FAM 9 era hasta Cristóbal. Después, tienes FAM 5, razón, ¿verdad? FAM 5 hasta Miami. Tienes razón. Y de ahí por tren, asumo, porque no había todavía la conexión, creo, en esa época. Entonces, FAM 9 hasta Cristóbal, 5 hasta Miami, y de ahí seguía al norte. Perfecto. Gracias por esa aclaración, Mauricio. De nada. Luis Fernando. Gracias, Henry. Me gustó mucho la presentación. Tengo una pregunta. Mencionaste cuando hiciste la brevísima reseña de Too Little, mencionaste varios países. Y yo no lo recuerdo en Costa Rica, pero también dijiste que estabas poniendo un PDF o algo parecido. Sí. Para que viéramos la referencia. Sí, mira, lo voy a compartir acá. Como sabes, siempre en todos los videos ponemos esto. Entonces, esto es lo que yo encontré. Y en este PDF que van a tener aquí, ahí leí yo en una sección que habla de que él estuvo en varios países. Y si mal no recuerdo, mencionan Costa Rica. Y si me das 3 segundos. Ups. ¿Están ahí todavía o no? Aquí estamos. Está bonito acá. Si me das 3 segundos, vamos Henry, a... Los Henry, ¿es el mismo Doolittle que atacó Japón? Sí, el que bombardeó Tokio. Sí. ¿Es el mismo o no? No lo sé. O creo que sí, creo que es el mismo. Espérate, acá lo vamos a ver en el PDF. Mientras aparece Henry, me aprovecho para otro comentario pequeñito sobre una pieza muy linda que mostraste, que es la bandeleta esa para el transporte de muestras o de paquetes. Sí. Está Costa Rica.
The Shell Team visited 13 countries. ¿Ves? 13, en 27 días. Y acá está Costa Rica. Uh-huh. Abajo dice lo de Tokio. Acá está, fue el que bombardeó Tokio. No, el que, bueno, por ahí habla de Doolittle, de eso. Pero me pareció curioso. Y toda la historia esta viene precisamente por la Shell. Ok, voy a buscarlo. Te decía de esa pieza la que mostraste, que es que no sé cómo le llaman ustedes. Parcel, sí, la voy a buscar acá. Sí, sí, bien, sigue. Porque tiene mucha información muy interesante y adicional que me parece relevante volverla a destacar. Sí tiene una referencia al contenido, que es interesante por el lugar sí. De donde está siendo enviada, que es el material fonográfico. Accesorio. Que es de Plaza Music de Nueva York. Pero sí. Después el cancelador de Nueva York es de certificado y mostraste los dos lados, ¿verdad? No, solamente este. Espérate, aquí lo tengo. El otro. Si lo encuentro rápido, ahí está, casualidad, acá está. Y no sé si se ve, pero está ahí, esta es la parte posterior. Uh-huh. Pero no tiene número de certificado, ¿verdad? No, no le veo número de certificado por ningún sitio. Más bien lo que voy a hacer es le tomo... Pero es interesante que entrara en Nueva York por la oficina de certificados. Exacto, register. No, la cosa es, pregunto yo, ¿los paquetes internacionales entrarían con cierta revisión externa, digamos? Sí, tendría que hacer aduanas. Entrar por la oficina de encomiendas y hacer aduanas. Y capaz que tenía el número certificado en el paquete. En el paquete es posible, sí, por espacio. Ok. Podría, sí, pues porque... Esto lo amarraba con una pita nada más y uh-huh. Es, claro. Sí. Es posible. Pero buena observación, registered. No sé. Es una linda pieza. Y es... Miguel Ravignani no es el dueño de ella, ¿verdad? No. No. Es porque ya le iba a pedir a Miguel que me la regalara. Claro. Díselo a él entonces. Si ¿Sí viste que la tiene ahí? Sí, sí, yo sé, sí, estoy haciendo la broma. Sí, sí, sí. Y estas son bien difíciles de encontrar. De todo ese periodo, yo solamente tengo tres. Una que es anterior a esta, bueno, otra estampilla y otra que es un poquito posterior y no lo tiene Leguía. Pero me imagino que llegan el paquete y lo último que le interesaba a las personas era guardar los papeles, ¿no? Rompían uh-huh. todo y chao. Y escúchame, ¿y la estampilla de 10 centavos tenía entre cinta en la plancha? No. Este es el borde de pliego. Es el borde. Es el pero borde. Es prácticamente un pequeño complemento porque está dentado. Sí, claro. Pero parcialmente, porque este dentado que se ve aquí es de la otra estampilla que se sobrepone sobre el. Ah, perdón, sí. Se ve mal. Perdón. Sí. No, al contrario, se ve bien. Ahora sí que la magnifiqué. No, yo me engañé y creí que el dentado era de la pieza de la izquierda. Sí, no, está por encima. Sí, sí, está bien. Muy bien, lindas piezas. Más allá de que no sea temática. No, pero es una hermosa pieza, sí. Henry, perdona nuevamente, ya encontré el libro, míralo. A ver. Se llama El conflicto de Leticia, 32-33 y los ejércitos colombianos. Déjame tomarle screenshot y lo busco. Listo. Y es un libro grueso, pues no, wow. Sí. Es okay. Escrito por Carlos Camacho Arango. Ahí, en la parte trasera hay una algo interesante que si me permite se lo leo porque me parece muy simpático. Es una carta de García Márquez a Mario Vargas Llosa. Uy, cuando eran amigos, mucho. ¿No? Sí, fueron. Fueron. Sí. Y dice, la mayoría de las tropas colombianas que mandaron a la frontera se perdieron en la selva. Los ejércitos enemigos no se encontraron nunca. Unos refugiados alemanes de la Primera Guerra Mundial que fundaron Avianca
se pusieron al servicio del gobierno y se fueron a la guerra con sus aviones de papel de aluminio. Uno de ellos cayó en plena selva y las tamboyas, hormigas venenosas de cabeza roja, le comieron las piernas. Yo lo conocí más tarde, llevando sus condecoraciones en silla de ruedas. Los aviadores alemanes al servicio de Colombia bombardearon con cocos una procesión de Corpus Christi en una aldea fronteriza del Perú. Un militar colombiano cayó herido en una escaramuza y aquello fue como una lotería para el gobierno. Llevaron al herido por todo el país como prueba de la crueldad de Sánchez Cerro. Y tanto lo llevaron y lo trajeron que el pobre hombre, herido en un tobillo, se le gangrenó la pierna y murió. Tengo 1,000, 2,000 anécdotas como estas. Si tú investigas la historia del lado del Perú y yo la indago del lado de Colombia, te aseguro que escribimos el libro más delirante, increíble y aparatoso que se pueda concebir. Una carta del 20 de marzo de 1967. Increíble. O sea, esa guerra ha tenido cosas que nosotros... con razón. Bueno, es como todo la forma en que escribe García Márquez con una imaginación terrible, pero no creo que sea muy lejos de la realidad. Sí, pues. Eso no era fácil pelear en la selva amazónica. No, y en esa frontera que es tan inhóspita, ¿no? Inclusive hoy, llegar de Iquitos a la triple frontera de Leticia y Tabatinga, creo que es el lado brasilero, es como regresar 150 años, al menos yéndose del lado de nosotros. Ustedes han desarrollado Leticia muchísimo, pero el lado peruano no está desarrollado en esa frontera. Sí, sí, en este momento hay una conexión aérea directa entre Leticia y Bogotá casi todos los días, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, no hay nada más, porque esa es comunicación por los ríos y no hay forma de carreteras ni nada, ¿no? Esa zona es muy, muy inhóspita. Y ahora no hay sino... Bueno, hubo mucha guerrilla y ahora no hay sino narcotráfico. Sí. Todo lo que usted quiera. Lástima. Sí, pues es una lástima. Igual en Iquitos. Iquitos no se puede llegar solamente... Se puede llegar solamente o volando o en bote. No hay carretera. Sí, sí. Esa es la realidad de nuestra selva, pero ya hablaremos de eso. Gracias por el dato, Manuel. Voy a buscar ese libro. Walter. Harry, muy linda presentación, ¿eh? Muchas gracias. Una pregunta que no es exactamente sobre lo que hablaste, pero que tiene que ver con presidentes, y me surgió la duda ahora. En el siglo XIX, en Perú, en la época prefilatélica o después, cuando un presidente enviaba una carta, incluso la firmaba él, ¿iba por el correo, no iba por el correo, tenía franquicias, no tenía franquicias, pagaba lo mismo que otro? ¿Cómo funcionaba en Perú eso? ¿Se conocen cartas de presidentes, escritas por presidentes? Sí, sí tengo. Tengo que recibí al presidente y me parece tener una que mandó el presidente Pardo en el 66, 866-67. El presidente gozaba de lo que se llamaba de oficio. No pagaba el porte doméstico. Y inclusive los ciudadanos también podían tener el beneficio del porte libre de oficio si es que escribían la carta a un funcionario gubernamental reconocido, y entre las agencias gubernamentales que identificaran sus cartas propiamente con la marca de, qué sé yo, pues Ministerio de Hacienda, que se la manda al presidente o el presidente le manda al Ministerio de Hacienda, la marcaban de oficio y era libre de porte. Esa era la regulación que existía. Pero iba, y aparte llevaba alguna marca postal del correo. Sí, sí, la marca de oficio. Espérate, este es otro. Pero ahí te tengo que incluir el comentario de que el correo no perdía. El Estado pagaba los portes, al final se hacía una lista. Un listado de todas las entidades del gobierno que llevaban y traían correspondencia de oficio, pero al final las cobraban todo junto. ¿Ya? Y por ahí tengo un documento que demuestra eso, que dice carta del presidente, 20 soles, carta del Ministerio de Guerra, 30 soles, etcétera, etcétera. Entonces al final sumaban la cuenta por año y pagaban, el Estado le pagaba el servicio de correo, o sea, no era gratis, sino que para agilizar el servicio, las mandaban de oficio
y de entre una institución a otra. O sea que no tenían franquicia. No, pagaban como cualquier. Era otra forma de pago, nada más. Así okay. es. Pago diferido. No sé si se ve ahí, pero esto es un de oficio. Y ahí está la marquita esa. Y deben ser raras de encontrar, ¿no? Con de presidente. De presidente, bueno, de Pardo vas a encontrar, que fue un presidente, luego otro presidente es Díez Canseco. Parece que la gente mucho le escribía a Díez Canseco. Hay varias cartas a él que van así. De otros presidentes no he visto. Quizás Julio César haya visto algún otro. Te cambio mientras tanto un poquito la pregunta, más específica sobre lo que es la charla de hoy. Sí. Mostraste una carta muy linda de un sol, de un valor alto, que incluso dijiste que era una carta comercial muy rara, que creo que era la única que pudiste conseguir o algo así. Sí. Y después mostraste algo que era de un despacho de encomienda o algo de eso. Sí. Mi pregunta es, por ejemplo, los abonados a casillas de correo en Perú, ahí a principios del siglo XX o fines del XIX, ¿pagaban con estampillas? Porque ahí pueden haber valores altos. Y la segunda pregunta, ¿son raras de conseguir en Perú? Mira, yo nunca en mi vida he visto un documento de pago de abono de casilla postal con estampilla. Son recibos comunes. Ah, no usaban estampillas del correo. No, pero no. Lo interesante es un yo no lo tengo, pero lo he visto. Uno de los recibos tiene un recuadro en la esquina superior derecha como que presume de que era el lugar que había que o poner el sello o poner la estampilla, pero no. Yo sé que se conocen los valores altos de Argentina, ¿no? Usados en el abono de casillas, pero en el Perú no. Ah, okay. A la fecha, nada. Sí. Si encuentras uno, me avisas. En Uruguay también era igual, pero los lavaban porque tenían valores altos y se encuentran sueltos, pero... Mira, Huerta, así presentaban las cuentas de esto, y ahí que está marcado con rojo dice de su excelencia el presidente. Ah, ok. Entonces, pagaban el mes y todas las entidades, y al final le cobraban el monto total y el correo al correo. ¿Viste? Así era. Perfecto, no tenía franquicia. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Mauricio. Henry, bueno, la pregunta que te iba a hacer en parte la respondiste al mostrar lo de la etiqueta, la de la encomienda, la del disco fonográfico, pero mi pregunta era para la estampilla donde se ve al abuelo de Leguía, dos soles, o sea, en el Perú de aquella época, ¿cuánto eran dos soles? O sea, ¿o qué podías pagar? Un montón pagar de plata. Ah, ok, eso era, para ahí iba la pregunta. Porque en esa etiqueta que mostraste vi que era un sol y algo. Entonces, creo que había estampilla atrás, en el reverso. A ver, espérate, te lo voy a compartir acá. Creo que es eran tres soles, 10 estampillas de Leguía. 3.50. Ah, okay. 3.50. El total era 3.50. El porte simple era... Espérate, vamos a sacar más o menos un equivalente. Este es lo que tú dices, el 2 soles. Bueno, sí, porque, o sea, viendo la etiqueta aquella, la que iba con una pita, o sea, que ahí, eso era para un paquete, supongo. Sí, esta es la declaración del paquete. Es la declaración, ya. Pero 3.50, el porte simple ahora en el Perú, ¿cuánto es? Para tener una idea. ¿Tú sabes, Julio César? No, ni idea. Pero sí, digamos, el porte simple internacional era 10 centavos en esa época. Pongámosle que era un dólar. Sí. Y estás hablando acá 35 veces. O sea, que eso está pagando acá 35 dólares. Uh-huh. Pero el poder adquisitivo del sol en aquella época era increíble. Porque acuérdate que en esta época hay lo que se llama... En el Perú circulaba una moneda paralela. No la moneda paralela, una moneda que era la libra de oro. Eran monedas de oro. No recuerdo en este momento el equivalente entre el sol y la libra, pero estás hablando de bastante plata. Era 10 soles por libra. Ahí está, entonces era 20 centavos de libra. Uh-huh. No sé cuánto estará ahorita la onza de oro, pero si le sacamos el equivalente sería el
el 20% de lo que cuesta hoy una onza de oro, que era ¿cuánto? 1.500, estás hablando como 350, $400. Ay, o sea, era bastante. Okay, gracias. No sé cuánto está la onza de oro, de repente ahí me equivoco. Bueno. Ok, no veo a nadie más. Entonces, con eso, muchas gracias por estar hoy día, por ayudar a que llegamos a nuestra meta de 500 y les agradezco.